Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio de The Binding of Isaac Repentance, iba a decir Afterbirth. Me gustaría hacer un challenge, la verdad. Voy a intentar un challenge con vosotros. Me falta por desbloquear uno solo. Hay un challenge secreto, que es el que está aquí abajo, ¿vale? Que es una locura challenge, es una absoluta demencia. Es con el alter de Eden y es todo muy loco. Bloody Mary, ¿cómo es? Vamos a hacerlo por orden. Ya hice uno, ¿vale? Desgraciadamente ya hice uno, lo hice en directo. Bueno, desgraciadamente, lo hice en directo y no me acuerdo qué desbloqueo. Pero bueno, hay challenges muy guays. Este es con Bethany, ¿vale? Empezamos con el objeto este, que no sé cómo se llama, que lo que hace es pincharte al principio de cada piso. Y en función de los corazones que te quita, te lo quita todo, ¿vale? Te deja con medio corazón. Entonces, en función de todos los corazones que te quite, te da un aumento de daño, ¿vale? Que es un montón de daño. Entonces está bastante guay, la verdad. Espera. Porque es full daño. Segundo libro, Bookworm. Me gusta. Vamos, este desafío es difícil porque hay que llegar hasta, si no me equivoco, Satán, ¿vale? Porque si fuese Mega Satán me darían la llave al ser un challenge. Hay que llegar hasta Satán y ya está. Sobrevivir, lo más complicado es sobrevivir, ¿vale? Y el problema también que al ser Bethany no tenemos ni vida roja, ni vida azul ni vida negra, por lo cual siempre estaremos al empezar un piso a mitad de corazón. Que cualquier cosa puede darte y evidentemente matarte, ¿no? Puedes curarte perfectamente, ¿no? Pero cuidado. Lo bueno es que al ser Bethany y acumular vida azul y negra, podemos utilizar el libro de Belial las veces que, pues eso, cuantas veces podamos acumularlo, ¿no? Vida azul no voy a coger. El boom tampoco. No me interesa nada. Voy a tirar esta mierda aquí. Hasta luego. Ahora vuelvo a entrar. A ver si algún jarrón me da algo, ¿sabes? Total, si me quitan vida aquí no es problema. No tengo problema de pacto. Hay un medio corazón por ahí. Además tenemos el Child Heart este. Se llama así, ¿no? Child's Heart, corazón de niño. Que aumenta el drop de corazones. No había nada. Podemos entrar a la sala de pinchos. Espérate. Arañicas. ¡Uepa! ¡Hostias! ¡Qué putada, chicos! ¡Qué putada, chicos! Sucubo me gusta bastante, pero Incubus. Voy a llevar Incubus, ¿eh? Creo que Incubus va a estar mucho mejor. Que Incubus imita todas tus lágrimas, imita el daño, todo, tío. Es muy bonita, ¿eh? Creo que Incubus es mejor que Sucubo, la verdad. Bien, me gusta, recuperamos una vida, ganamos un poquito de tier delay, muy bien, tenemos 7 corazones, 7 monedas, vámonos. Mirad, ahora viene lo complicado, ¿eh? Ahora, este tío te pincha, te quita un montón de corazones, toda la vida, te deja solo mitad y en función de lo que te ha quitado, te da daño. Vale, pues aquí no tengo nada, ¿no? No puedo rascar nada aquí. Telepatía para dummies, bookworm. Biblia negra no me vale para nada. Oh, qué bueno. Vamos a dejar ese corazón eterno para el final, ¿vale? Incubus imita bookworm también, ¿no? Sí. Incubus imita bookworm. Wow. Vale, hemos empezado muy, pero que muy bien, ¿eh? Toma. Hemos empezado muy bien, me gusta. King Baby no me lo va a llevar, evidentemente. Me gustaría llevarme esto, una bomba, tío.
Una bomba estaría, pero que muy bien. Lo que estaría guay también es el Jump Heart. Con Jump Heart triunfas. Porque empiezas el piso, te quita vida y pues te lo comes, el Jump Heart, y ya está. Y te evitas el tener que pasearte a mitad de corazón. Que ahora porque estamos en los primeros pisos, ¿eh? Y sin embargo, mirad. ¿Sabes? Y sin embargo. Que bueno, este es un tipo de... A ver, este es un tipo de habitación en la que tendría que haber utilizado la... el libro. ¡Bomba! ¡Qué maravilla! Gracias. Vale, vamos a buscar un poquito de provecho de todo lo que hemos conseguido. El corazón eterno no voy a cogerlo aún. Espero no olvidarme. Vamos a poner todos estos cofres juntos. Vamos a reventar todo esto. ¿Y las llaves vale la pena? Sí, al menos una vale la pena. Vale, tres cofres de piedra. ¡Let's go! Esto es mucho daño, bastante. ¡Eh! Tengo un daño hacia abajo por alguna razón. Y... poco más, ¿no? Bueno, voy a llevarme una bomba. No sé si reventar a este o reventar el de la tienda. Voy a reventar a este. Se supone que la grapadora te da 2 y pico de daño. Pam, pim, pum, pum. Vale, por favor, Gerir, acuérdate del corazón eterno. Wow. El lipstick. Vale, Mow the Void y Little Brimstone. Vale, no me interesa nada realmente. Mow the Void no es nada mal ítem, ¿vale? Pero es que quedarme con tan poquita vida. Cuanta más vida tenga, más me va a quitar aquello. Mow the Void lleno de corazones negros, acordaos. Es un buen Brimstone. Pero te obliga a ir un poco a melee también. Y si estás a medio corazón, lo puedes pagar caro, tío. Vale, un corazón. ¿Un corazón? Bueno, está la tienda aquí, está la tienda aquí, está la tienda aquí. ¡Ah! ¡No hay vida! Esto es feo, ¿eh? The Tower, ¿en serio? Esto es feo, ¿eh? Esto es feo, gente. Vale, lo bueno es que esta habitación es fácil. Este es el problema. Este es el mayor problema, ¿eh? Quedarte a medio corazón todo el piso. Si le rompo, me daba... No, soldaba arañas, creo. Cuidado, ¿eh? Vamos despacito. Vamos despacio, my friends. Vale, esto es un problema, ¿eh? Voy a activarme esto. Si alguna de estas carga y me da, estoy fuerísima. ¿Otra biblioteca? Vale, how to jump. No puedo llegar a los pedestales, ¿no? Vale, da igual. Biblia. Joder, qué mala suerte, tío. Vale, el libro de monstruos está muy bien, ¿eh? El blob. A ver, Biblia puede estar muy bien, ¿eh? De hecho, es que diría que Biblia es la mejor opción. Porque Biblia va a ser one shot a mamá. Me da volar, tío.
Yo creo que Biblia va a ser la mejor opción, ¿eh? Vale, un corazoncito, gracias. Y otro más. Vale, estupendo. Está poniendo nervioso, coño. Vámonos. Bien. Vale, este piso está fácil. Guachotear a mamá y a corazón. Me parece worth, tío. Cuidado. Ok. Speed up, size down. Shot speed. Joder, macho, pero bueno. Vámonos. ¿Me rompe el corazón dorado? Me rompe el corazón dorado. No sé cuánto. Vale, 106 y pico de daño. Lo cual no está nada mal. Bien. Uf, un Jera. ¿A qué le podemos tirar Jera? Un corazón eterno no estaría mal, ¿eh? Uf. Casi me dan ahí. Bien. Estoy yendo muy despacito, chavales. Muy despacito, ¿eh? Vale. Vamos a llegar lejos. Tenemos muy buena build, estoy contento con ella. Ese incubus del primer piso me ha sabido a gloria, ¿eh? ¿Qué es esto? Por Dios, Gerier. Hanged Man, no me hace falta. Mr. Me y Cupón están muy bien también, ¿eh? Pero no me los puedo llevar, tío. O sea, para pacto están de putísima madre. Para pacto están de puta madre, tío. Voy a dar Mr. Me o Cupón. Vale, voy a darme al Cupón. Un momento. Perdón, me han traído aquí una cosa. Voy a comer aquí con vosotros. Espero que no os importe. Depende de cuándo estáis viendo este vídeo. Buen provecho. Ay, no se ve bien. No se ve bien por la luz. Bueno, son macarrones con carbonara. Y me los como con cuchara. A mí los macarrones me gustan con cuchara. Me resulta más cómodo de comer. Está buena, tío. Quedó buena la carbonara. Con su toquecito de bacon, su cebollita para el sabor. Un poquito de queso en polvo. La pasta al dente, muy importante. Un poquito, ¿eh? Que carbohidratos por la noche, caca. Pero bueno. Es pasta, gente. Es hecha en casa. Vale.
Perdón, cosas de grabar y no editar. Como salga, gente. Grabando, dejamos de grabar y para arriba, para YouTube. Ni editar ni nada. Naturalidad ante todo, ¿no? Disculpa, ya estoy. Vale, ¿qué estamos haciendo? El cupón, es verdad. Vámonos. Este desafío, si consigues curarte en los primeros pisos y no morir, evidentemente, se reduce mucho la dificultad. Porque la dificultad radica, evidentemente, en quedarte a medio corazón y morir. Uf, bye bye pacto, tío. ¡Ay! He puesto mal la bomba. Bye bye pacto. Estoy encerrado aquí, tengo que salir de ahí, vale. Me llego a quedar aquí atrapado a mitad de vida y estoy muerto. Lo bueno es tener Bookworm con Incubus, O sea, disparamos un montón de lágrimas, pero un montón. Mira, les reviento hasta tapados. ¿Por qué es tan grande este piso, coño? Nos parece como muy grande el piso. Luego tengo que volver y recuperar mi Biblia, Me he cogido el cupón para intentar sacar pacto gratis. Gracias. Ah, qué pena. En serio, tío, pero dadme algo que valga la pena. No me deis un puto tacón y en el piso anterior un puto lápiz de labios. ¿Por qué no los reworkearon esos dos objetos, tío? De verdad, De verdad os lo digo. ¿Por qué no reworkearon al menos el tacón o el lápiz de labios? Es que son objetos peste, Son peste esos objetos. Así os lo digo, Con todo el odio del universo. Esos dos objetos son peste. Bueno, vienen muy bien con Azazel. Eso no... Ay, perdón. Eso no lo puedo negar. Eso sí que es verdad. Con Azazel son muy necesarios porque te aumentan el rango. ¿Por qué Mr. Mi cuesta 7? Si costaba 15. ¿Por qué Mr. Mi está en descuento? Un momento. Ay, no, no puedo hacerlo. Voy a dar una bomba. Bueno, voy a dar una píldora también. I'm excited. Oh, odio excited. ¿Cuánto dura? Dura como 30 segundos, ¿no? Hay que esperar que se pase el efecto, De excited. O te puedes ir un poquito al carajo. Vámonos. ¿Cuánto duraba? 30 segundos, creo. Dank Depths 1. Vale, estamos llegando muy lejos, ¿Tengo Excited todavía? Sí, ¿no? Tengo los ojos ahí. Es que quiero que se me quite Excited, porque si entro en una habitación, se acelera y me pegan, me voy a cagar en todo lo cagable. ¿Te tranquiliza? Ah, no, mentira. Lo de los ojos es por la píldora de cafeína. Vale, cuidado con estos, Que en cuanto te ven, cargan hacia ti. Oh, gracias. Bien, ya estoy tranquilo, tío. Si me puedo curar, estoy tranquilo. Sigo con Excited, por favor. ¿Se puede quitar Excited? No recuerdo la duración de Excited. Ok.
Vale, despacito. Vale. Okay. He tenido mucha suerte con Incubus, yo creo, ¿eh? Vale. He tenido mucha suerte con este ítem. Despacito, calentito. Uy, Dios. Me llegó a pinchar ahí. Ok, me siento muy tranquilo cuando consigo curarme. Vamos a usarlo porque tengo dos baterías aquí, chicos. Hay un invisible, cuidado. Este. Vale, ¿qué me das? Blank Rune. Tears up. Tears up. Vale, esa Ewaz no estaría mal, Dank Depths 1, tío. Podríamos ir a Dank Depths 2 de una vez. Aunque perdiendo el objeto del boss. No es que me haga especial ilusión, la verdad. No sé en qué gastar Gera, A ver, si me sale un corazón eterno, vale, pero... Restock. Funny pack. Esto no me vale de nada. Hive Mind no me vale de nada, tío. Honestamente no me gusta nada eso de que Restock vaya aumentando el valor de las cosas. Es que no sé ahora cómo se rompen runes. De verdad lo digo. No tengo la menor idea de cómo se rompen ahora runes. No tengo ni idea, chicos. Bueno, ya basta, ¿no? Qué pesado, tío. Qué pena el puto pacto. Ah, qué pena el pacto, tío. Bueno, cosas que pasan. Qué pena el pacto. Puedo ir al desafío. El desafío puede ser algo guay. No. No voy a pelear por una bolsa. Ni de coña, vamos. Pero puedo ir al pincho. ¿Por qué no me ha hecho daño al entrar? Pasan cosas muy raras. ¿Por qué no me ha hecho daño al entrar? Vale, aquí me gustaría llevarme... Me llevo Hive Mind por si acaso. Es que es una mierda, tío. No, voy a guardar dinero para el siguiente piso. Vámonos. Vale, nos queda Depths 2, útero y útero. Joder, ¿no sé hablar o qué? Depths 2, útero 2, Sheol. Vale, por favor, dame corazones, por favor. Something's wrong. Voy a jugar un poquito, a ver si me da. Me da igual con todo el rango que he conseguido. Voy a jugar tres veces más. Hasta 15 monedas. Range up. Bien.
Bien, bien. Ah, me he quedado atrapado ahí, tío. Me he quedado atrapado en esa esquinita. Adiós, pacto otra vez. No me compensa gastar bomba ahí, ¿no? Bueno, igual sí. Lo malo de la Biblia es que no puedo utilizar la Mega Satán. Sabéis que si utilizáis la Biblia con Mega Satán morís instantáneo, ¿verdad? Bastante bien esta habitación. Bastante bien esta habitación. Que puede salir mal. Hay habitaciones muy injustas. Muy, muy, muy injustas, ¿eh? Porque las lenguas de piedra no siguen un patrón lógico. Empiezan a moverse así. Y casi siempre, pues, o te comes eso o te comes del otro que estés huyendo. No me gusta nada las lenguas esas. Ahí tengo un de full. Corazón. Ah, de alma. Vale, bien. La putada va a ser ya en útero, ¿eh? Que cada hit es una vida entera, ¿eh? Ahí va a estar el problema. Esto me recargaba el activo al entrar en un boss. The Sun. Vale, esto es muy, pero que muy bueno. Porque The Sun me va a curar entero al pasar de piso. De hecho, voy a tirar Yera aquí. Si consigo llevarme las dos cartas. Si me pudiera llevar las dos cartas de alguna manera, tío, con algún objeto que me aumente la capacidad de cartas. PHD. PHD me gusta mucho, pero bueno, me lo va a llevar. ¿Este es el que me permite llevar dos cartas? Full health. ¿Este es el que me permite llevar dos cartas? Dime que sí. Tengo que sacar dinero como sea, ¿eh? Como ese sea eso. Vale. Creo que es el que me permite llevar dos cartas, ¿eh? Descuento de Steam, qué maravilla. Un poco tarde, pero bueno. Vale, todo está saliendo un poquito. No puedes, ya no puedes entrar en desafíos a través de la sala secreta. ¿Cuándo han cambiado eso, tío? Bueno, repéntanse, evidentemente, Jerry, ¿eres gilipollas o qué? Extra car run. Uff, the world. Qué bueno, tío. Qué bueno, tío. Qué bueno, tío. Y menos mal que he duplicado de Sun. ¿Cuántas de Sun tengo, tío? Aquí una. Aquí otra. La marcada. Vale, negativo. Nos vamos. Perfecto, porque ahora puedo curarme entero. Puedo arriesgarme aquí un poquito.
acabo de arriesgar una barbaridad. Mierda, odio a estos tíos. Vale. Vamos con calmita, chavales. Con calmita, ¿eh? Te abres hoy. Puto esquema, coño. Vale, bueno. Corazón de alma me viene muy bien para tener cargas de la Biblia. Otro de Sun, un The World ahora para poder ver todo el mapa e ir directo al boss. Estaría guapo, ¿eh? Esta sala es un asco, tío. Hay que matar primero a los cieguitos antes de ir a por las arañas. Vale, bien, bien, bien. Ahora las arañas, si las acumulamos en el mismo sitio, bien. Vale, vale, vale. Las acumulamos en el mismo sitio para que no sean un problema, ¿sabes? Vale, cuidado que esto es un pólupo de esos y puede... Ahí está, soltar. Bien. Un dado, sala de dado. No me interesa mucho la sala de dado, ¿eh? No quiero cambiar mi build. Mi build me gusta mucho. Hombre, si cambias la build igual te quita el pincho, ¿no? De 6. Esto reroleaba a los pedestales, ¿no? ¿Qué pasará si reroleas la build? ¿Te quita el pincho? Black Tooth. Esto disparabas dientes. Prefiero llevarme el corazón de Isaac. De niño, el corazón de niño este. Para sacar corazones, tío. Que puede que me hagan falta. Casi me como una hostia. Que puede que me hagan falta, ¿eh? Dios, odio esos bichos. Bola carísima, tío. Ese hit ha sido bastante injusto, ¿no? En verdad me da un poco de miedo Satán, ¿eh? Porque a pesar de que, a ver, he matado a Satán 30.000 veces, es un combate duro si no tienes una buena sinergia. O puede ser un combate duro. Y buena sinergia no tengo tampoco, ¿eh? Bueno. Oye, ¿va a salir la sala del boss algún día? Mira el piso, qué grande, coño. Ahí está. Vale. Voy a tirar esto por si acaso. Poder volar sobre las piedras me puede dar una ventaja estratégica increíble. Efectivamente. Vale, ¿esto qué coño era? Ah, tamaño de lágrima y rango. Vale, no está mal. Vámonos. Ok, tengo dos cartas. Perfecto, mi arma secreta. Me pinchas, me la suda. The Sand. Y me queda otro The Sand para el siguiente piso, ¿eh? Espérate, vamos a tirar esto. Que no quiero jugármela aquí. Y vamos con calma todavía. No hay ninguna puta prisa. Un montón de corazones. ¿Esto qué es? Diempres. Vale, guarda diempres, por favor, Gerier. Cámbiala, bien, correcto. Diempres para Satán. Buah, chaval, tengo un arma secreta para cada boss, ¿eh?
Tengo un arma secreta para cada situación. Mira, para ahora, para el corazón, Biblia. Para Sheol, The Sun. Para Satán, The Empress. Un arma secreta para cada uno, tío. Vale, cuidado con estos. Bueno, chicos, vamos muy bien. Magic Mushroom. Vamos a buscarlo, ¿Esto qué es? The Magician. Da igual. No había suerte. Otra sala de dado. Yo la verdad que tengo la duda de qué pasa si rerolearía la build. Si reroleo la build, ¿qué pasa, tío? ¿Me quitarán el pincho? Vale, muy bien. Ay, qué pesadilla de enemigos, tío. Qué pesadilla, de verdad. Qué pesados son. Vale, el ojo primero. Otro de cuatro. Vale, pues. Cojo esto, nunca se sabe. Cuchillo, dinero es poder. Con el cuchillo puedo matar rápido a Satán, ¿eh? Aunque me la juego un montón. Me la juego, ¿eh? Me la juego mucho, me la juego mucho, ¿eh? Pero puedo matarle muy, muy rápido con esto. Vale, perfecto. Pumba. The Sun. Vamos directos, ¿eh? Mierda. Había un corazón atrás, ¿no? Sí. Y aquí también, vale. Me estoy arrepintiendo de haber cogido el cuchillo, ¿eh? Me estoy arrepintiendo de haber sacrificado dos corazones. ¿De alguno? Me estoy arrepintiendo mucho, tío, de haberme quitado dos corazones. Pero están como más complicados las habitaciones, ¿no? Aquí en Sheol. ¿O es idea mía? Vale, no actives la Biblia en Satán, Gerier. O nos vamos a comer tremenda polla, ¿eh? Vale, ¿qué puede ser esa carta? Vamos a averiguarlo. Carta de Rules. Rules card. Vamos a abrir todo, ¿eh? Por si acaso. Bomba dorada. ¿Esto qué puede ser? Judgment. Vale, este puede darme un corazón, ¿eh? Este tío puede darme un objeto de vida. Espérate. Tú puedes darme un objeto de vida, por favor. No me decepciones. Butterbean. Bueno, prefiero llevármela, ¿eh? Por si acaso activo lo que no debo. Vale. The Empress. Ay, qué malo puesto, tío. Su puta madre. No me mates, por favor. Que he llegado muy lejos. He llegado muy lejos. Para morir ahora.
Me ha aparecido, una de esas en la cara. Me ha spawneado en la cara. No tuve que haber cogido el cuchillo. Habría sobrevivido. Qué putada, tío. Esto es Isaac. Nos vemos.